coño es su madre, arma de fuego, hijo de puta. Fue trasladado alrededor de 20, 25 personas al hospital de Escola. Pacíficamente, el ejército llegó con bayonetas, con tanquetas, con bombas lacrimógenas y disparándolos de verdad. Hay heridos, hay golpeados, hay detenidos, hay muertos. Mañana agarramos las armas. Hay más de 300 personas detenidas. Mañana agarramos las armas. Nosotros estamos haciendo un llamado al mundo, a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA, a la Unión Europea. El pueblo estaba tranquilo protestando. Llamamos al pueblo a que agarre las armas ya. Un gobierno nuevo de orden fascista. Seis y media de la mañana en Tegucigalpa. Precipita la situación en Honduras, el presidente del país ha sido arrestado poco fa dall'esercito. The army expels President Manuel Zelaya from the country. El suministro eléctrico se suspende y la programación de radio y televisión queda interrumpida. El golpe de Estado acaba de comenzar. Estamos repudiando al viejo Micheletti porque el pueblo no lo ha puesto. No, y que entiende estos burgueses de este país, que el pueblo no los quiere. Que el pueblo los tiene ahí. Mano, están diciendo que no hay nada, que el país está tranquilo. El pueblo está en contra de un gobierno que lo hacen en una encerrona, no pueden hacer eso. No ha salido eso por televisión esto, no transmiten las protestas del pueblo, ¿no? No lo transmiten, tienen vedados los canales, no pueden estar haciendo eso. Mantengamos la valla, porque el compromiso es una resistencia pacífica, sin confrontación. The United States has been working with our partners in the OAS to fashion a strong consensus condemning the detention and expulsion of President Zelaya and calling for the full restoration of democratic order in Honduras. Condenamos en la forma más enérgica, clara y categórica este intento de golpe de Estado. We are asking for the immediate release and return to the constitutional order to Honduras. No vamos a aceptar un golpe antidemocrático. Nuestra más enérgica condena. ¡Que vamos a ir! Tranquilamente, pacíficamente. Debemos rechazar también los actos arbitrarios. No les queda otro camino que entregar el poder de nuevo al presidente legítimo y al pueblo de Honduras. Él llamó a una licitación para la compra de combustible, ¿no? Algo que no se había contemplado antes. También se le subió el salario mínimo un 68%. Y así hubo varias medidas que favorecían a las personas más desposeídas, al común de la ciudadanía, ¿no? Y que bueno, que le quitaban una parte del pastel a la oligarquía y a las transnacionales. Y eso fue creando las condiciones para el golpe de Estado y finalmente ya lo que no soportaron es que se le consultara al pueblo sobre la posibilidad de un nuevo pacto social que emanara directamente del pueblo. Aquí se daban golpes de Estado antes de 1971, era una práctica normal, ¿verdad? Era normal, en 1957 con Villeda Morales se da otro golpe de Estado.
Después se da otro golpe de Estado en Barracas, entre los mismos militares que dirigieron el país por muchas décadas. Pero este golpe de Estado es el que dio una sintonía diferente. Este hombre lo sacaron con armas, bayonetas, en pijama, lo desterraron de su país, lo golpearon, lo humillaron, pensaron que él no iba a regresar ya más, pero el problema es que se lo dieron a un hombre que cuando habló de incremento de salario para la población, habló de aquellos que ganaban la miseria. Y cuando a esas personas que ganaban 2.000 lempiras le subieron a 5.500 lempiras, 3.500 lempiras de incremento de salario, y que es una gran mayoría de la población, esa gente levantó. Exhortamos al pueblo fiel a intensificar la oración y el ayuno solidario para que reine la justicia y la paz. Y un llamado al amigo José Manuel Zelaya. Hasta el día de hoy no ha muerto ni un solo hondureño. Por favor, medite, porque después sería demasiado tarde. ¡Mataron a uno! ¡Mataron a uno! ¡Aquí me toca fiel! ¡Llave, llave, llave! ¡Acabe, acabe, venga! ¡Dijiste que no iba a haber sangre! ¡Dale agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Está muerto, hombre! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Puta! ¡Está muerto ya! ¡No está muerto! ¿A dónde le pegaste? ¡No está muerto! ¡Vamos! ¡Perro! Sin embargo, aquí en este país hay un nuevo presidente. È bergamasco, non ci sono dubbi. Roberto Micheletti Bain, il neo presidente dell'Honduras post-golpe, arriva da Bergamo Alta. Adesso l'ente dei bergamaschi nel mondo sta cercando di rintracciare in zona altri parenti. Roberto, classe 1943, è il penultimo di 9 figli. Lui, il nuovo leader dell'Honduras, non ha dimenticato le sue radici. Si sa che è un acceso tifoso atalantino e all'ambasciata ricordano quando, ancora giovane, con il fratello, cercava di sintonizzarsi sui canali satellitari per seguire le imprese della squadra del cuore. Un filo rosso che non si è mai spezzato, e al Micheletti d'America oggi vanno gli auguri sinceri dei suoi ex concittadini. Pensiamo nel breve tempo di poter recuperare tutto l'albero genealogico del nostro Roberto Micheletti, al quale auguriamo tanta fortuna. Viva Honduras! Viva la Guardia Armada! Nadie puede estar por encima de esta sagrada ley, la Constitución de la República. ¡No fue golpe! ¡No fue golpe! Creo que es importante que sigamos saliendo a la calle para seguir apoyando a nuestro nuevo gobierno y que la comunidad internacional se dé cuenta que aquí estamos bien, tranquilos, en paz. Creemos que Dios está con nosotros y Él nos va a apoyar en esto porque estamos a favor de la paz, de la tranquilidad. ¡Viva las Fuerzas Armadas de Honduras! ¡Adelante, hondureños! ¡Demostramos a Hugo Chávez! ¡Vende patria! ¡No queremos ni a Mel ni a Patricia Rodas! ¡Adelante, hondureños!
¡Que vivan las Fuerzas Armadas de Honduras! ¡Somos hondureños de corazón! ¡Y que viva también la policía! ¡Porque la policía se ha amarrado los pantalones! ¡Viva la Policía Nacional! Somos hondureños, hemos vivido en un país democrático, donde se respira aire, paz, no queremos guerra, derramamiento de sangre, queremos vivir en paz. Hugo Chávez, que es allá su país, aquí somos los hondureños que vivimos. Aquí la mayoría de gente anda porque le han pagado, no es porque que ellos quieren andar, es la pobreza, se aprovechan de la pobreza del pueblo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Israel! ¡Viva Japón! ¡Viva Taiwán! ¡Viva Panamá! ¡Viva Canadá! ¡Viva Colombia! ¡Viva Honduras! No queremos comunismo en este país. Estamos con Dios. Jehová está con nosotros. Y si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria al final es segura. Mire, vamos al encuentro de nuestro presidente de Honduras. Hoy estamos dispuestos a dar nuestra vida por defender la soberanía de nuestro país, ¿verdad? Y entonces no le tenemos miedo. Yo como un ser humano y femenino no le tengo miedo a las armas. Yo le he dicho a mis hijos, si no regresa, ha sido por el bien de Honduras, le digo yo. Entonces esperamos que no vaya a pasar nada, ¿va? Que nuestro presidente entre a nuestro país, porque no es un delincuente, es un compatriota y tiene ya casi el mes de estar fuera de su familia por estos golpistas, por estos traidores de la patria, y no es justo. El pueblo hondureño estaremos hasta el último momento. ¡Viva Honduras! ¡Viva Mel Zelaya Rosales! Escuchen, compañeros, escuchen esto, que es importante que lo manejemos todos. Es importante que sepamos que los golpistas van a ser castigados. Organismos internacionales de derechos humanos que ingresaron a Honduras para conocer en detalle las violaciones a los derechos humanos anunciaron que ya se preparan demandas ante el Tribunal Penal Internacional. Yo estuve pequeña cuando el general Carías, no había escuela, no me mandaron a la escuela, aprendí a leer yo sola. Para ir a una escuela donde yo nací, había que perder 2 días para llegar a la escuela. Pero cuando vino Ramón Villeda Morales, él se puso a hacer escuelas y centros de salud pensando en el pueblo. Le dieron golpe de Estado. Estos malditos, todo gobierno que va a favor del pueblo es comunista. Es que va a vender la patria, como ahora dicen que Mel le iba a vender la patria a Hugo Chávez, semejantes imbéciles, cuidando su fortuna a ellos y que el pueblo se muera de hambre. Es un golpe de Estado comandado por el ejército. Estamos esclavizados pobremente. Pero eso el mundo los cataloga como el tercer país más pobre de Latinoamérica. ¡Pueblo unido! ¡Jamás agradecido! ¡El pueblo consciente! ¡Aquí está presente! Estamos con paro nacional.
el pueblo está en resistencia pacífica y seguirá en resistencia pacífica. Ojalá que el ejército no vaya a tomar esas actitudes de volver a matar. Esta Honduras ha estado en manos de los grupos de poder y de la oligarquía. Y ya el pueblo dice un hasta aquí. Las instrucciones que son es de arrestarlo inmediatamente, o cuál es la instrucción, los pasos a seguir. Bueno, usted sabe que esta es una situación de carácter judicial, donde el Poder Judicial ha librado órdenes de captura al respecto. Esas son las únicas que tenemos en nuestras manos. De haber disposiciones en contra, nos la harán llegar oportunamente. Pero si él intenta cruzar, entonces... No sabemos eso. Nosotros somos que una vez habido, dice la orden, sea capturado y enviado a los tribunales. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡El pueblo no está de acuerdo con un golpe de Estado que se llevó a cabo, porque en Honduras no fue una transición, como ellos lo quieran llamar, fue un golpe de Estado. Desde el momento que se saca a un presidente de la República de su casa en ropa, en pijamas, y lo trasladan a otro país fuera de lo que es su país, eso no es una transición, eso es un golpe de Estado, ese es un irrespeto. A todas las personas que tengan la buena voluntad, que quieran colaborar con medicamentos, con víveres, con agua, con ropa, con colchonetas, con tiendas de campaña, para nuestros compatriotas que se encuentran en la frontera, que lo necesitan en este momento, que lleguen hacia las oficinas de Radio Globo, que traigan sus donaciones, que nosotros se lo vamos a hacer llegar. Hay personas que nos están ayudando abajo en las oficinas de Radio Globo. El día del golpe sí, los militares nos asaltaron la radio, ¿verdad? A las 6 de la tarde rompieron los portones, rompieron las puertas, entraron hasta el fondo. Agarraron a los compañeros, yo logré escapar, me tiré por una ventana de aquí del tercer piso y me logré huir, porque no quería estar preso toda esa noche. Yo sé lo que pasa en una noche de esas. El ejército entró a la fuerza, rompió las puertas, ingresó a nuestras cabinas de radio, desmanteló todo el equipo, a los compañeros los encañonaron, los tiraron al piso, los subieron a esos carros del ejército y los llevaron. Es la única información, porque los otros canales, si usted ve ahorita, están transmitiendo telenovelas, fútbol, películas, tiras cómicas y lo demás, lo que está ocurriendo, la verdadera realidad de Honduras, ellos no lo divulgan. Ellos divulgan la otra Honduras, divulgan la Honduras de Roberto Michelete, del dictador que está aferrado al poder por la vía de los fusiles. Y aquí, por ejemplo, voy a mencionar
que no queremos ya ni comprar comida aquí. Popeye, Pizza Hut, Campero, todas estas empresas, ellos nos están pagando impuestos aquí. Esto también está detrás de este golpe porque Manuel Zelaya, el presidente constitucional de Honduras, ya les había dicho que la nueva resolución, el nuevo contrato que viene, ellos tenían que pagar sus impuestos. Tenemos que hacer eso, tenemos que enseñarle a la población que aquí no ha habido golpe de Estado, que aquí hemos hecho una sucesión constitucional. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! ¡Ay, qué verga y son! Eso le indica a usted que hemos tratado de mantener el orden de la forma menos fuerte, menos violenta, para que podamos vivir en paz, si esa es la pretensión. Rogamos que se lleve a Billy Joya de nuestro país. Nos hizo daño en los 80s. A mí personalmente tuve familiares torturados, tuvimos compañeros muertos, torturados, asesinados, y actualmente tenemos a Billy Joya como asesor de seguridad. Que se lo lleven de este país por crímenes contra la humanidad. Maldito de Billy Joya y toda esa gente, asesores de Micheletti. Micheletti no le va a ajustar la vida para pagar todo lo que nos está haciendo. Nos vamos a morir de hambre aquí. Nos vamos a morir de hambre, pero también él se va a morir. Aquí en Honduras están volviendo a la década de desaparecidos, queriendo matar gente. No están viendo las condiciones de nuestro pueblo. Eminencia, ¿si el tratado o no de un golpe de Estado en Honduras? D'accordo alla Costituzione, non è un colpo di Stato. Lei vuol lanciare un appello al presidente de posto, Zelaya? Sarebbe opportuno per lui non venire in questo momento in Honduras, non tornare. All'amato popolo honduregno assicuro la mia preghiera ed imparto una speciale benedizione apostolica. Esa es una farsa. Mire, la realidad que yo pienso que es una farsa porque los hermanos de allá que están en el paraíso los tienen en una cárcel. ¿Cómo se pone a creer? Es insólito que de las 6 de la mañana hasta las 6 del día siguiente estas personas no reciban alimentación. O sea, eso es una farsa. Están violando a las mujeres que se tiran por las montañas para llegar a las manos. ¿Y los derechos humanos internacionales dónde están? Los derechos humanos internacionales. A la Cruz Roja que llevaba alimentos para esa gente y agua y medicamentos, no las dejaron pasar. Los militares no los dejaron pasar. Y los militares dicen que son los policías dicen que son los militares. Y esa gente está sin comer. O sea, le botaron los alimentos, eso enardece al pueblo. Y aunque uno no esté allá, pero sí, le enferma el corazón al pueblo. En Irak hay guerra por el petróleo. Hay un conflicto también en Irán, no solamente por la bomba atómica, sino también por el petróleo. Afganistán también por el petróleo. Venezuela hay problemas con el petróleo. Y Honduras ha iniciado un conflicto porque también ya se descubrió que hay petróleo en Honduras. Y lo que estaría detrás de esto sería una guerra geopolítica, que no solamente son los intereses de una cuarta urna, de una constituyente, sino que intereses macroeconómicos que tienen que ver con la riqueza que hay en el subsuelo hondureño. Y por eso es que los grupos que mantienen el statu quo han financiado este golpe para mantener negocios con las grandes transnacionales del petróleo y mantener esa riqueza al servicio de los grupos de poder económico y no del pueblo hondureño. Bueno, ¿cómo estamos el pueblo? Estamos reventados. Estamos en el aire. Todo mundo ve por sus intereses y Mel estaba viendo su interés de ponerse claro con Chávez, una pieza de Chávez. Pero eso no les da derecho, o sea, el que alguien cometa un error no le da derecho a otro a cometer otro error. Nosotros como abogados, nosotros no dependemos de Mel, no nos interesa si Mel regresa o si va, pero sí lo que han hecho con Mel es una gran violación flagrante a la Constitución de la República. ¡Viva Amor! ¡Viva! ¡Viva!
hondureños no nos dejaron salir de nuestro país para acá, para Nicaragua. Tuvimos que pasar por puntos ciegos para poder venir a traer a nuestro presidente. Están macaneando a la gente con gases lacrimógenos y no quieren dejar pasar a la gente a la frontera. Y el presidente ya viene en camino para acá, porque hoy lo vamos a llevar a Honduras. Sea como sea nuestro presidente, y por eso nosotros hemos arriesgado nuestra vida para cruzar acá al otro lado, para venir a respaldarlo a él. Nos venimos por toda la montaña de acá de... No sé, solo sé que es la montaña de Rosales. Primero conseguimos un guía, un señor de ahí nos guió, con unos niños, entonces... Por medio de ellos nos trajeron hasta cierta parte y ahí nos guiaron. Para acá salimos el miércoles, llegamos en la noche. Ayer llegamos a las 7 de la mañana a la frontera, no nos dejaron pasar. Decían que no, pues entonces escogimos la suerte de cruzarlos por la montaña arriesgando hasta nuestra propia vida. ¿Cuántos años tienes? 22. No hemos dormido porque nosotros amanecimos ahí en la toma. Nosotros de ahí amanecimos ahí, nos venimos caminando. A las 5 de la mañana salimos por acá. Viera, y nos deslizábamos, pues, y nos venimos. Nosotros teníamos un número de como 50 personas. Pues en este caso tengo información ahorita que viene un grupo de la ciudad de La Paz y ahorita acaban de ametrallar uno de los vehículos. Tengo la información que tengo con mi hermano y parece que hay muchos heridos y están tirando muchas bombas lacrimógenas. El agua, ¿sí? Nos traen los compañeros que fue lanzada por la... Este es un artefacto que tira una bomba. De las personas que está denunciando. Con esto nos están agarrando, mire, compañero. Lo que nosotros estamos alegando es que al otro lado ahí había un compañero de los nuestros. Y los militares lo pescaron y lo agarraron y le pegaron con el fusil ahí al otro lado y se lo llevaron y ahí lo tienen detenido. Lo pusieron el toque de queda a las 12, nos han golpeado compañeros que están en el paraíso, niños, le han mutilado las orejas a un compañero que se llama Moisés Hernández, le mutilaron la orejita, no, eso no se puede, es una grosería, están abusando de poder. Nosotros no tenemos armas, pero tenemos dignidad, hermano. Te repito. Tenemos parado el convoy de alimentos en Jodiagua. No lo quieren dejar pasar. Hay un coronel que dice que no lo va a dejar pasar. Hay muchos hermanos hondureños que están desaparecidos, que se han ido por las montañas. Hay mucha represión. Hay que tener mucho cuidado a los hermanos que estén en grupo. Que por favor estén en grupo. Que no se vayan solos. Aproxima a la frontera entre Nicaragua y Honduras. Los seguidores del depuesto mandatario inician su peregrinación desde esta capital hacia la frontera de Las Manos. Día consecutivo, Manuel Zelaya ha pasado la noche a pocos kilómetros de la capital hondureña. Al parecer, el presidente depuesto permanecerá en el municipio de Las Manos, a la espera de que lleguen sus familiares y seguidores. Quiero en primer lugar
uno de ustedes está haciendo por defender la democracia en Honduras. Ese es un derecho que nadie nos lo puede quitar. El pueblo hondureño no se humilla ante nadie. La Honduras de hoy es diferente a la Honduras antes de la cuarta urna y del golpe de Estado. La élite económica la representan 10 familias en Honduras. La élite se ha apropiado de toda la riqueza nacional. Esa élite tiene un brazo armado que no es el ejército, es la cúpula militar. La los hondureños, sepamos que la dignidad que tienen los hondureños va a ser imitada por otras generaciones y otros pueblos del mundo, porque no estamos dispuestos a rendirnos. Si ustedes se mantienen firmes, aquí tienen el primer soldado de la la instrucción que hay. ¿Hay orden de captura para él? ¿Y usted no? ¿Qué sabe usted? Le estamos preguntando a usted, pues tiene más. No, pero yo no sé. ¿Usted que tiene alto rango en las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la orden que tiene? Yo no sé tampoco. ¿Puede pasar? ¿Y la orden que tienen ustedes? No sé cuál es la orden que hay. ¿La de ustedes? Ah, no, yo platicar con él. ¿Pero es una plática personal suya o de parte del o delegada por el gobierno? Es personal, es como que quiera platicar con ella, personal. Su nombre oficial, disculpe. Apellido Recarte. ¿Apellido? Recarte. ¿Teniente coronel? Teniente coronel. ¿Usted está normalmente asignado aquí en el puesto fronterizo? Actualmente. ¿Encargado? ¿Al platicar con él, le van a poner el teléfono para que hable con sus superiores o usted va a hablar directamente con él? No, yo voy a hablar con él. ¿Cuáles son las órdenes que tienen de detenerle o qué órdenes tienen? Gracias. No, voy a platicar con él. Explíquenos, estamos acá en 50 periodistas, queremos saber ¿cuáles van a hacer las órdenes? ¿Cuál es lo que van a hacer? Yo lo que tengo que hacer es platicar con él. Bueno, pero aparte, usted está aquí seguramente con órdenes del comando central, general, no sé cómo se llama. ¿Qué órdenes tienen? ¿Qué van a hacer? Si él con su... Platicar con él, ¿no? Hasta ahí estoy yo. ¿Y se van a sentar a charlar? ¿Y si él quiere pasar? ¿Va a platicar con él aquí en territorio hondureño? ¿Si pasa, qué van a hacer? Sí, claro. ¿Le puede pasar? Si él quiere pasar. No, es que no he platicado con él todavía. Yo platico con ella, no puedo decir que la conozco todavía, hasta allá. Pero, mire, actuar, supongamos, ¿verdad? Mire, supongamos que él le dice, mire, tiene el coronel, quiero pasar. Pero usted no puede pensar por él, pues, acá no, usted es el que me va a decir pero eso. Pero esa es una intención de él. No, pero usted todavía no lo ha escuchado, ¿qué dice él? Espere que él venga. Gracias. Sí, porque no podemos pensar por otro. Porque yo estoy pensando por otro, ando mal. Teniente coronel, ¿verdad? Señorita. Recarte. Sí. El teniente coronel, el que está al mando del ejército acá, dice que él está esperando al presidente, dice Zelaya, para hablar con él, conversar con él. Ah, bueno. Él no dice que con qué intención. Que venga entonces, que se ponga acá en la guardarraya, que cruce, sí. ¿Verdad? Que se quite el casco, que se quite los galones, porque no vaya a ser que esas estrellas que portan y eran en los abrazos, como una vez dijo don Modesto Rodas Alvarado cuando un militar quiso ser presidente, ¿no? Recuerde usted que los militares en este país nos han engañado demasiadas veces. Son traidores. En 1963, cuando se creía que las Fuerzas Armadas marchaban al lado del pueblo hondureño y recibieron la autonomía del Congreso Nacional, el presidente del Congreso Nacional era Modesto Rodas Alvarado. Y en 1963 esas Fuerzas Armadas traicionaron y asestaron un terrible y sangriento golpe de Estado en Honduras. Y así siguieron traicionando. En 1982, el jefe de las Fuerzas Armadas, Gustavo Álvarez Martínez, en vez de proteger a nuestro pueblo, desapareció jóvenes, asesinó jóvenes, torturó jóvenes, le sacó los ojos, los desmembró y los hizo pedazos y aparecieron sus cuerpos en todos los cementerios clandestinos de Honduras. Después, sus secuaces, entre ellos Billy Joya, hoy es un ministro de Micheletti. ¿Qué le parece Micheletti? Uno que un día fue liberal y que hoy los liberales simplemente lo desprecian como el peor de los seres humanos paridos en Honduras. ¿Sabe por qué? No porque él hizo algo, sino porque es tan torpe y tan poca cosa que solo representa intereses de otros y se les hinca y les tiembla y les sirve como un perfecto esclavo. Sir, nice to see you, and it is beautiful here. This is a quiet country.
and a happy country and a beautiful places all over Honduras. I don't know if it's quiet because it hasn't been quiet lately. Well, the people who don't understand what's going on in Honduras, they're gonna say this is no quiet and all the lies. But the truth is, you here in Honduras, you want to find out this is a quiet country and a happy country too. Esa es la sugerencia, poner ladrillos aquí para que nadie pase. Aquí lo estoy chequeando con una video, ¿yo? Sí, es cierto, ¿yo? Son asesinos, no te escucho. El acto maldito que hicieron de matar a nuestro compañero bajo la sombra de la noche fue un acto que ha indignado a todo el pueblo hondureño. Billy Joya, uno de ellos, actor intelectual de la guerra sucia. Y les voy a dar el nombre de otro golpista, coronel mayor, que acaba de venir de Estados Unidos de un curso de esos, de la Escuela de las Américas. Se llama Valentín Barahona Fuentes, mayor recién ascendido. Él estaba ahí. Los condeno a ellos como actores intelectuales de ese vil y cobarde asesinato de un compañero que dio la vida por una lucha justa, por una Honduras mejor. Yo vine hoy de la Sierra de Arauca, vine a darle un beso a mis hijos, a despedirme de mi mujer, porque mañana voy de regreso. Porque como dijo el presidente, aquí nadie se rinde. Aquí nadie se rinde. Cobardes, traidores, malditos. Para la sangre derramada, ni olvido ni perdón. Nunca. Hasta la victoria siempre, compañeros. Las montañas, se está concentrando la gente por buenas cantidades, no las necesarias para poder garantizar la vida del presidente. Sería una locura si él quiere pasar, no va a poder ser, pero esto sí está demostrando que la gente tiene voluntad de poder llegar hasta acá.
es el presidente de Honduras. Algunas personas le dicen el de facto government. No, bajo la Constitución de la República, estoy aquí sentada con el presidente de este bello país y a mucha honra. Que se celebren las elecciones libres, independientes, transparentes, sin fraude, y para eso necesitamos la ayuda mundial. Es fundamental respetar el calendario del Tribunal Supremo Electoral que garantice las elecciones del próximo mes de noviembre. Es necesario globalizar la solidaridad como un camino que puede ayudarnos a superar la injusticia y la inequidad. Obama, ¿por qué los militares gorilas y el presidente gorila de Honduras mantienen ese reto al mundo? ¿Quién los estará apoyando? ¿La Unión Soviética? Pues ya no existe, sabemos. ¿Los marcianos? Difícilmente. ¿Qué pasa? ¿Es Estados Unidos que está apoyándolo? Yo no estoy diciendo que Obama, pero Estados Unidos son varios Estados Unidos. Varios. Detrás del golpe definitivamente están los gringos. Los Estados Unidos con su política, con su doctrina de seguridad nacional, ellos son los que han implementado, los que han financiado, los que han estado detrás de todos estos golpistas. Obama siento que es una cara bonita, alguien que vino a limpiar un poco la imagen de los Estados Unidos. Es precisamente parte del marketing que tienen los gringos para limpiar un poco su imagen. Si todo esto que está pasando no es un golpe, no sé, que me vuelvan a decir, a enseñar en la escuela qué es un golpe de Estado. Los intereses que se juega Estados Unidos aquí en Honduras son muy grandes. O sea, Estados Unidos no se puede permitir, y menos en un momento de decadencia en el que está viviendo, una revolución tan cerca de ellos. Un proceso electoral totalmente viciado y sin reconocimiento de la población. Al extremo que ese día del proceso electoral las calles en Honduras estuvieron vacías. No había gente, no habían vehículos, las urnas vacías. Y para sorpresa del mundo, a las 10 de la noche dijeron de que había sido una de las elecciones más votadas en la historia del país, cuando las calles y las urnas nadie accedió a las mismas. Y dijeron que había más de 2,5 millones de personas que accedieron a las mismas y quisieron confundir a la opinión pública. Pero con este resultado, ellos lo que lograron fue adquirir un poder absoluto en el país. La Cámara Legislativa,
Ellos cuentan con 71 votos. Eso les permite a ellos libertad total para decidir, hacer y deshacer, imponer leyes, cambiar leyes, o sea, imponer sus posiciones como grupo. No estamos en una guerra como Irak, pero aquí tenemos que 15, 20, 30 personas diarias muertas y nadie dice quién las mató. No se sabe. Campesinos en el Aguán que están siendo asesinados todos los días y pareciera ser que, no digo como un perro, como un animal, porque hasta el animal se le debe respetar su existencia, ¿verdad? Porque es una expresión de vida. Pero aquí nosotros, sin haber una guerra, sin haber una pelea, nos están matando. El gobierno de Micheletti era abiertamente fascista, ¿no? O sea, no tenían ningún problema en identificar al pueblo como su enemigo, ¿no? En reprimir abiertamente, en acusar de terroristas abiertamente. Pepe Lobo viene a poner una máscara ahí con una sonrisita nada más, ¿no? Pero por debajo es lo mismo, o sea, el ministro de seguridad que él tiene es un tipo que se ha encargado de reprimir y de perseguir a este pueblo, de acusar de terrorismo a campesinos que están defendiendo sus tierras, ¿no? O sea, por mucho que Pepe Lobo quiso crear un ambiente de normalidad en el país, era imposible. O sea, aquí no hay ningún tipo de gobernabilidad. Y Pepe Lobo, bueno, necesita el reconocimiento internacional para poder captar fondos. Dijeron no querer y comenzaron después a decir que sí querían. Querían ingresar a la Organización de los Estados Americanos. Los gobiernos sudamericanos rechazaron la presencia de Honduras en la OEA. Empezó a trabajarse entre el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Chávez y Santos de Colombia para buscar una reconciliación para el ingreso de Mel Zelaya al país. Lograron un acuerdo para resolver este conflicto con el compromiso del reintegro de Honduras a la OEA. La pregunta es, ¿quieren regresar a la OEA para participar sobre el problema político latinoamericano? ¿Quieren participar este gobierno de ingresar a la OEA para ingresar y hablar de un problema hemisférico, de hablar del problema del mundo, del planeta, de cómo podemos resolver conflictos, de cómo podemos colaborar? No es cierto eso. Ellos quieren ingresar a la OEA para que sean reconocidos, para que lo reconozcan los organismos financieros internacionales, para que las ayudas y las donaciones ingresen al país. El problema es que toda esta ayuda financiera no ingresa para los pobres, sino que vivimos en esta pequeña prisión verde, pero en una prisión verde que está madurando, que ya el banano se está poniendo amarillito. Ya está de salida, o sea, quiere decir que ya puede sacarse a la luz pública para comercializarlo. Quiere decir que podemos comercializar ya las ideas del Frente
nacional de resistencia con el pueblo y con el resto de los pueblos. Todas las radioemisoras, televisoras y sistemas de cable pueden retornar a su programación habitual. This is Paradise Found for nature lovers. Their music, dance, and cuisine are unique treasures of African-Caribbean history. Y América del Sur, el ALBA, UNASUR, están esperando el proceso de Honduras, porque ya está Salvador, Nicaragua, va Honduras, entra Guatemala. Esto más tarde que nunca tiene que suceder. In Honduras, the Central America you know, the country you'll love.